So let's give it a run at it. Let's see how it works, and we'll take it up from there. All right, cool. Step out on the stage when I'm about to get it. Like I bust out of this cage when I started winning. Watch the bright lights fade when I'm on them swinging. Plus I'm about to get paid like I'm on a mission. This ain't fight night, baby, this is night night. Yeah, feeling right, knuckles clenched, I got the mic tight. Lay my belt on the bench cause it's in my sights. Yeah, plus I'm coming for your head, Chuck, ice tight. I ain't no stranger to circumstance, don't notice I'm about to dance. I keep my ship tight cause any moment I'm throwing hands. I'm blowing up on your man, KOing him on demand. Fight of the night, bitch, I'll put ice in my corner, man. Coming for you, ain't no weakness. Go down a mission, no secret. Flick of the wrist, no sleep. It's coming for your head, you need to be sick, see sick. From chilly with love, involuntarily done. You need a minute, take five, I got no match but a gun. I'm prepared for this shit, you like a team and a kid. No idea what's coming, bitch, you'll learn real quick, bitch. I got double digits in my hit list, switch it. Softball riddance, I'm relentless, sickness. I make no excuses, no bitching, stitches. And your future is just business. Been through hell and back, on our way to the top. Ain't got no time to relax, always working, no stop. Leave my soul on the track, bounce your head off the mat. This is my stop shop, got what you need in the back. Coming for the win, no weakness. Coattail on a mesh, no secret. Flick of the wrist, no sleep. It's coming for your head, you need to be sexy sick. Coming for the win, no preaching. Coattail on a mesh, no secrets. Flick of the wrist, don't sleep. It's coming for your head. Damas y caballeros, bienvenidos al panel de aniversario de Ford de Win MMA. Estamos contentos, estamos cumpliendo un año de vida entregándoles lo mejor de las artes marciales mixtas a nivel global. Me encuentro acompañado, obviamente, de el primer chileno en llegar a UFC directamente desde Cholchol, Chile. Traemos de vuelta este podcast a Don Diego, el Pitbull Riva. Buena, cabros. Bienvenido, Diego. Gracias. ¿Cómo estamos? Feliz cumpleaños a todos. Oye, sí, felicidades, chiquillos. Ha sido una semana de mucho trabajo, Don Vaz Córdoba. ¿Cómo lo veo ahí de elegante negro? Cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha pasado con usted? What a ride, ¿no? What a ride. Aquí súper tranquilo, súper feliz de ya, son varios meses ya compartiendo juntos este proyecto. Son más meses para ti, Cote, que lo iniciaste solo, a pico y pala. Pero nada, feliz de cumplir un año y estar aquí juntos celebrándolo. Más en una semana también tan especial como lo es para las artes marciales mixtas. Así que los astros se alinearon para hacer esta semana muy, muy happy. Sí, yo debo decir que estoy muy contento. Ha sido una semana, como te digo, exigente. Una semana que para mí empezó hace como 4 semanas atrás. Pero aquí estamos y yo creo que el mejor regalo que me trajo la celebración de Año Nuevo es este caballero acá que está mirando la tele, porque en este momento está con tragedia en el corazón. Empate 1-1 Argentina-Colombia, pero los deberes y las pasiones también mandan. Pero acá tenemos al soldado Canizo mirando al cielo, pidiendo una oportunidad, pidiendo un golcito quizás. Don Mauro Panizo, bienvenido al panel de Ford de Win Aniversario. Muchísimas gracias, un placer nuevamente estar acá con ustedes. Antes que nada, felicidades, feliz cumpleaños a Ford de Win. Felicidades a ustedes tres, que son quienes han empezado con esto, que han hecho realidad este proyecto tan grande. Realmente muy contento de estar acá con ustedes. Llevo poco tiempo, pero realmente veo que esto tiene... Mira, me encanta acá, arriba ya se está pegando un pencazo de aniversario, tanto. Ya está celebrando. Yo traje un regalo. ¡Oh, qué lindo! Yo estoy con este. A ver, ¿qué trajiste? Te lo abro. ¡Ah! ¿Qué tiene? Oye, bueno, estoy contento, esta ha sido una semana súper especial. Quiero partir obviamente agradeciendo a quienes nos han ayudado a hacer posible todo este trabajo durante todo este año. Quiero dar la bienvenida obviamente a Carlos Sports. Sí. Mira la cara, déjame sacar una foto. Está tan contento que quedó duro. No, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Ahí sí? Oh, no, en serio, quedé con una cara del terror, te apuesto. Yeah. Digo, atravesado para la cagada. Ya, no me saques, sigamos flow. No sé si la escuchaste, pero deja repetir la frase que dijo Mauro.
Estaba tan contento que quedó duro. Ya. Ya. Chicos, no sé en qué posición estábamos. Ahora te voy a decir. Obviamente tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores porque sin ellos no habría sido nada de esto posible. Quiero dejar obviamente la invitación a que visiten www.cardiosports.cl. Recuerden ingresar el código FORDEWIN para obtener un 15% de descuento en el total de su compra. Y obviamente también a nuestros amigos de Peluquería Nápoles porque nos dejan allí silky smooth, bonitos y presentables para todo lo que es entrevistas, paneles. Así que a los napolitanos en la casa les vamos a dar el mismo regalo que Basti me dio a mí. Eso, un otro corazoncito corazón también. Ay, eso, muy bien. Oye, para hacerla corta, porque tampoco quiero que esto sea el festival de la sobada de lomo, no quiero que me liquiden por autobombo, así que le quiero dar 10 minutos a esto nada más. Oye, la semana aniversario se viene full. Ayer hicimos un pequeño video que, pucha, para la gente que ha seguido el proyecto ha sido súper entretenido de ver. Hicimos un pequeño compilado con, pucha, parte de lo que ha sido este año en el Fight Game. Tuvimos la oportunidad de hablar con mucha gente sumamente interesante. Estamos súper contentos de poder traer a ustedes semana a semana conversaciones con peleadores del mejor nivel en el mundo y también obviamente contar las historias de estos peleadores emergentes que quizás en algún momento van a meterse a esa elite. Así que estamos felices. Mauro también ya está haciendo sus propias entrevistas para todo lo que es Combate Global. Ha sido un año de crecimiento. Pensar que partimos hace un año atrás, weón, en un podcast en Spotify con mi compadre Gasti, a quien aprovecho también de mandarle un lobcito porque él también me habría encantado tenerlo acá hoy día, pero bueno, son cosas que no siempre se pueden alinear. Hablemos un poco de lo que se viene en la semana. Ayer ya hicimos el primer drop oficial anunciado, que fue la entrevista con Terence McKinney, que fue uno de los grandes ganadores del último pay-per-view, donde pudimos ver un knockout en 7 segundos, ahí conocimos toda su historia. Hoy día debería haber salido en un rato, pero he estado corriendo como loco, así que una vez que termine el panel, debiese aparecer ya en YouTube la entrevista con Rafael Fisiev, una entrevista para mí, una de las mejores entrevistas que hemos hecho, principalmente porque Fisiev es un tipo que va a dar que hablar prontamente en UFC y que, para más remate, es súper difícil encontrar buenas entrevistas de él. Él se abrió conmigo, me contó todos sus inicios, su infancia, los sentimientos llegando a UFC y un montón de cosas más. Así que esa entrevista probablemente va a estar muy, 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 muy pronto disponible para ustedes. Bueno, esto ustedes lo están viendo un jueves, ya está disponible. Vamos a hacer de cuenta que ya está disponible. El día miércoles, yo creo que uno de los drops que yo espero con más ansia, se viene la entrevista con los hermanos Anik. Tuvimos la oportunidad de tener al número uno de los play-by-play en inglés de UFC, lo cual fue para mí un honorazo. Mauro estuvo en la llamada, robó saludos, se dio cuenta que los Anik son tipos tremendos, súper simpáticos, todo, así que eso se viene el día miércoles. Y hoy estamos obviamente celebrando con panel especial de aniversario. Durante la semana ya probablemente vieron algunos drops sorpresa que no estaban anunciados. Tuvimos la entrevista con Max Griffin, tuvimos la entrevista con Caro Gallardo, que pelea mañana viernes en Combate Global representando a Chile contra Isis Berbick, así que está súper bueno y todavía pueden caer una que otra sorpresita que estoy preparando. Eso con todo el tema autobombo y lo que se vienen hartas sorpresas, todavía me estoy guardando un par de cartitas bajo la manga. También les quería contar que voy a hacer una rifa, porque como todo buen proyecto pobre en Chile necesita una rifa. Vamos a hacer una rifa. Voy a tirar un saco RDX Pro. Y lo voy a tirar súper barato, chicos. Vamos a empezar a juntar números para vender. Todos los backers de For The Win, todos aquellos que tengan ese pin, el número les queda a mitad de precio. Así que tienen doble chance de ganar. Así que para todos los backers es una buena oportunidad de que por pocas lucas se pueden hacer de una buena oportunidad de tener un saco muy, muy, muy bonito. Probablemente el día viernes, mañana o el sábado, todavía hay que definir unos detalles, voy a hacer un live. Vamos a hacer un live con todos los invitados posibles, no vamos a decir nada porque también está sorpresini, pero ahí me voy a rajar un poco el paño, voy a regalar unos guantes RDX que están pero así, vamos a regalar unos guantecitos para quien quiera hacerse el afortunado ganador. Y nada, tengo todavía más sorpresas. ¿Los del panel podemos participar en eso? Sí, por supuesto. Compre su número, colega. Compre su número, dos luquitas. Si tiene pin, le sale luca. Yo tengo pin. Bien. Entonces tiene doble opción de ganar. Muy bien.
Oye, también vamos a tener probablemente unos regalitos muy especiales de nuestros amigos de Owlen School, que están dándole duro en Chile con el tema de los placeres canábicos que duelen y los que no duelen. Mira ahí el otro representando. Andaba de modelito acá el colega. ¿Qué tal la experiencia ahí en el mundo de Owlen No, School? no, súper bien. La marca me trató súper bien. El tema de la sesión de todo el día me alimentaron. ¿Las Así neuronas que o el mastique? las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así Una cosa que, lleva a la otra. claro, una cosa da hambre y la otra está, no, está perfecto. Usted No, pero está súper bien bien. enfocado. Pero sí, shout out a los amigos de Owlen School, que también vamos a hacer actividades con ellos, vamos a regalar unos kits de cosas entretenidas para esto, pero también vamos a tener unas cositas para el bienestar, con CBD, para dormir bien, para la desinflamación de tus articulaciones, todo para cuidarse, compadre. Si esto está pensado, no solamente va a pasarlo bien, sino que también para todos los amigos que entrenan, para los peleadores chilenos que de repente nos siguen, ¿ah? Un aceitito por Claro, acá, una cosita para sí. sentirse bien y tener una linda sonrisa, porque en eso estamos, ese es nuestro negocio, hacerlos sonreír, chiquillos. Hoy día es semana aniversario, se vienen muchas cosas entretenidas, así que simplemente darles las gracias a ustedes. A mi equipo que tengo acá a la vista, aquí también hay gente que no está a la vista, tengo que mencionar a Cami, tengo que mencionar a José, tengo que mencionar a Felipe, que son gente que también nos ayuda en el día a día a trabajar, a mejorar y son fuente constante de ayuda e inspiración, así que sin ellos tampoco esto sería posible. Yo también quiero hacer un saludo, pero me saco el sombrero con mi mujer, con mi hijo que me han tenido una paciencia, pero ¿para qué te digo? Así que nada, pues esto es una más en los libros para la Miauchuku Gang. Yo creo que hay un espacio para que acá ustedes den su parecer, van a decir algo. Esto va a ser el monólogo de For the Wine Wine mío. Don Diego, que usted lo hemos echado de menos, le mandamos cariño, le mandamos besitos y usted no nos responde el WhatsApp. Yo creo que es justo y necesario que usted ahora se redima y haga su brindis ya que tiene la copita de vino en mano. No, bueno, aprovechando que tengo la copa de vino acá, un brindis por The Win, por este añito que se está cumpliendo. Creo que este ha sido es un programa que le hacía falta, no sé si el arte marcial mixta chilena, quizás puede ser hasta latinoamericana. Creo que se están gestionando buenas cosas, creo que esto va cada vez mejor, cada vez se hace más conocido, por Coti igual que le ha puesto todo el hombro, que le pone las ganas. Hay muchas veces cuando uno tiene idea y uno sueña, muchas veces todo se pone en contra, y aún así uno sigue y el Cote tiene un sueño quizás y él quiere seguir con esto, con Forte Win, y creo que está formando algo súper bueno, algo súper lindo. Yo creo que si no es el primero o el único que ha sido capaz de poder, no sé, entrevistar a peleadores en otro idioma, en inglés, hacer las gestiones, y aparte logra, por ejemplo, interactuar con los peleadores, sacarle sonrisas, que yo creo que también poco lo han hecho, si no, como lo digo, si no es el único o el primero, no creo que no hay más acá en Chile, así que un brindis por Forte Win, por Cote igual, así que felicidades. ¡Al Salud, seco! al seco, vamos. Don Vas Córdoba, que está brindando con agua como un niño muy sano. Le cedo el piso ahí para que tenga su minuto. Déjame, que no tengo los pañuelos Ay, cerca. ya, lloremos. No, yo nada, quiero felicitar a Cote, a todos los chicos que estamos aquí, también, como dijo, al equipo que hay detrás, por todo lo que se ha logrado por estos meses que yo llevo en el proyecto y por todo lo que Cote trabajó para cimentarlo desde atrás. Nada, creo que quiero la gente que sepa ahí en sus casas, Cote es una persona muy comprometida con su proyecto, una persona que se toma todo el tiempo el mundo para hacer las cosas de la mejor manera posible, se quema las pestañas hasta tarde, de repente editando, y eso habla muy bien del amor que tiene con lo que hace y el cómo disfruta lo que hace, así que nada, pues desde mi parte lo valoro mucho y desde un principio nos llevamos muy bien, me gustó mucho ser colega y creo que ya con todo el tiempo que ha pasado, ya las veces que hemos compartido ya se transformó hasta en un amigo, así que Hasta me de cae bien corazón, el barbón de mierda hasta ahora. me cae bien el hombre, así que nada, un abrazo gigante y nada, pues
No quiero que suene como una despedida tampoco, Salud. porque es un año y quedan muchos años más, gente, así Sí, que salud. salud. Ahora se dirigirá a la nación de Fort de Wynn el pirata argentino Mauro Canizo. No sé, antes que nada quiero volver un poco para atrás para preguntar si los sorteos también son internacionales o solo rigen para Chile. No me puede llegar un numerito Sí, no, sí, vamos a para hacer las gestiones, vamos a hacer las gestiones. acá, ¿no? No, agradecerles también, como dije recién a ustedes, por abrirme las puertas, por estar acá. Felicitarte, Cote, por el trabajo que has hecho en todo este año. Para el que esté ingresando recién ahora, porque Fort de Win es algo que está en constante crecimiento, puede ir a las redes sociales y ver desde bien abajo hasta arriba todo lo que se ha logrado en este tiempo. Así que justamente van a entender de todo lo que estamos hablando, del esfuerzo diario que hay, de Cote, de todo el equipo que está atrás. Y bueno. Llegué, ojalá para sumar y es la idea, seguir haciendo crecer este For the Win, que seguramente va a llegar muy lejos, como dije recién. Ya llegó lejos para mí, porque por ahí estar en el día a día no se nota y por ahí uno se acostumbra a decir, estaban entrevistando a tal peleador, a tal persona, pero no cualquiera puede llegar ahí, así que ya estar en ese lugar es un logro. Así que felicitaciones a todos For the Win. Saludo de nuevo. Ya, suficiente autobombo, estoy contento. Lo último que voy a decir sobre el proyecto para que empecemos a darle duro a UFC es que de aquí a fin de año la próxima meta es que esto tenga un portal web. Vamos a abrir un portal que en el estándar nuestro se va a ver bien. Se vienen una serie de cambios en la manera en que ustedes ven todo esto. Créanme que han sido muchas noches trabajando, mucha gestión, porque el salto que se viene ahora en calidad visual es importante. Nos vamos a ver casi nivel tele en unas semanas más. Yo quería tenerlo para este panel, pero pucha, no se puede todo. Y si hay algo que tuve que aprender en esta vuelta es soltar nomás, como dice mi colega, Jesus Take the Wheel, y esperar nomás cuando llegue el momento ahí y demostrar cosas nuevas. Pero de que se vienen cambios importantes, se vienen. Queremos mejorar la manera en que entregamos el contenido y ahora el punto final va a ser a final de año un sitio web donde vamos a tener noticias, vamos a tener un portal que acumula todo, entrevistas, notas de opinión, vamos a necesitar abrir puestos para nuevos colaboradores probablemente, así que si quieren escribir, si quieren hacer algo, creo que tenemos una plataforma que nos puede ayudar a hacerse parte del tema, así que contáctenme, yo nunca he sido complicado a la hora de y me gusta trabajar con todo el mundo. Aquí tengo tres colegas de respetada reputación que se los van a poder decir, así que con eso cierro y ahora sí. Ahora sí. UFC 264, Poirier versus McGregor 3. Semana aniversario, señores. Partamos de abajo hacia arriba, parto yo. Tenemos unas preliminares que, oye, de punta a cabo la cartelera tiene cositas buenas que ver. Lamentablemente, lo primero que había que hablar es que se cayeron dos peleas que a mí me gustaban mucho. Me gustaba mucho la idea de ver a Sean Brady contra Kevin Lee en las 170 libras. Lamentablemente, Kevin Lee sufre una lesión en su costilla y queda fuera. En el caso de Sean O'Malley, a Sean O'Malley le cambiaron la parejita de baile. Originalmente era Luis Smolka, pero Luis Smolka tiene un problema ahí, una infección de estafilococo, de esas que siempre disminuyen la potencia de los peleadores y terminó fuera de la pelea. Y ahora, a Sean O'Malley, ¿para qué andamos con cosas? Partamos pegándole a Sean O'Malley al tiro. A Sean O'Malley ahora le dan a un tipo que. Chris Moutinho hoy en día es el rival a tocar para Sean O'Malley y debuta en UFC. Tiene un récord de 9 y 4, pero es lo que los gringos llaman un tomato can. Alguien que tal vez no le va a dar mucho problema a Sean O'Malley. No sé cómo la ven ustedes el cambio de oponente, porque estábamos esperando que Smolka igual nos probara en qué estaba O'Malley luego de toda la polémica con Chito, lo que vino después de su recuperación contra Tomás Almeida. Esta era la parte donde veíamos si finalmente O'Malley volvía a ese espacio de contención donde su nombre se acercaba a la figura titular. Obviamente en UFC, así que una pena. No sé qué opinan ustedes, Don Pitbull. Lo quiero hacer participar primero porque lo echábamos mucho de menos. Entonces me interesa mucho saber qué opina usted sobre lo que va a pasar con O'Malley este fin de semana. Mira, yo creo que O'Malley va a ganar. Yo creo que mostró un nivel bastante bueno contra Almeida. Si bien es cierto, Almeida venía
No sé si venía, pero no era el mismo Almeida que habíamos visto todos cuando Es debutó. ese killer que Creo, llegó debutando, sí, pues. claro, creo que él llegó como con 3 o 4 peleas consecutivas, noqueando a todo el mundo que se le ponía enfrente. Y tuvo después de que lo noqueó, o al menos mi percepción, después de que lo noqueó Coin Olop, creo que él fue así como, se fue así como en picada. Después como que tiraba ahí un manotazo al aire, pa, y Almeida caía noqueado. Y creo que O'Malley le pasó por encima. Si bien es cierto, Almeida como que se quiso reivindicar, venía, creo que con la pelea que contra O'Malley, Almeida venía de ganar una, creo que ganó No, una de Omal, dos. Almeida venía en racha negativa, venía con 3 pérdidas y la de O'Malley era la pelea con la que se jugaba dar vuelta a la situación. Y más encima O'Malley le pasó por encima, lo asesinó. No conozco tanto a este chico, al Chris Moutinho, pero después de lo que vi O'Malley, no sé, yo creo que quizás, si bien es cierto, no es un peleado como decías tú, que quizás como de renombre. Imagínate cuando peleó con Chito, era una pelea que era de verdad una pelea, una prueba de fuego para ambos, la ganó Chito. Y quizás O'Malley con esto él quiere reivindicarse y yo creo que también le va a pasar por encima a su rival. Creo que, y me gustaría, la verdad, que sería interesante poder ver la pelea con Chito. Me gustaría poder Sí. ver, después del último que mostró Chito, creo que Chito le puede dar muchos problemas arriba a O'Malley después de lo Sí. que vimos en su última pelea. Yo concuerdo, pero creo que UFC va a cuidar, pero todo lo posible a Sugar Sean porque es muy vendible para ellos. Entonces, si le ponen al Chito encima y Chito lo muele, se le acaba el hype y va a estar complicado. Don Mauro, para pa poder sacarle un poco la mente de lo que es ese partido de Argentina con Colombia, me gustaría saber cuáles son sus impresiones respecto a lo de Sean O'Malley. Una pena que se haya caído realmente esa pelea, lo que todos estábamos esperando, aunque sea con Luis Moica, porque podía llegar a entregar otra emoción. Como decís vos, Cote, yo creo que UFC, Dana White, tienen la intención justamente de cuidar ese producto que es Suga. Sabemos que vende mucho, sabemos que es un peleador un tanto polémico, que vende mucho en las redes sociales, que está constantemente activo mostrándose. Entonces, por ahí, en la previa yo había dicho que había rumores en las redes sociales, muchos lo querían ver con Chito Vera, de hecho a mí me hubiera encantado, pero como dijo nuestro amigo Diego, probablemente no ganaba contra Chito Vera. Entonces, no me termina de gustar, como dije, me parece que cayó mucho la calidad. De última yo hubiera buscado otro peleador ya en UFC y no un debutante que no lo conoce nadie. Quizás nos sorprende a todos, noquea a Sean O'Malley, no lo sabemos. Pero sin embargo, en mi parecer me hubiera gustado por lo menos que se mida con alguien, aunque sea de su tamaño dentro de UFC. Yo tengo $10 a Chris Yo, eso Moutinho iba a dentro de la decir yo. distancia. Solo por si acaso. Yo le voy a poner Luquita, por si acaso. Eso, Por si Mati. acaso. ¿Algún otro comentario Pero. fuera de eso, como para redondear el tema O'Malley y empezar a avanzar, Basti? Sí. ¿Sí? No, yo creo que al igual que como todos vemos, es una pelea que está preparada para Miley, así como la Copa América está preparada para Sid. Esta pelea está preparada para que O'Malley la gane. Y la Ah. verdad, lo único que me motiva a pensar en que pueda ganar Chris Moutinho es el otro día vi una entrevista que hizo con, no recuerdo bien este momento, pero lo hizo con un peleador de UFC que lo ¿Ya? entrevistó. Ah, con, si no me equivoco, con Michael Johnson. Mira, con The Menace. Sí, y ahí el hombre se veía bien igual, bien que ya no era que UFC haya llegado y lo haya contactado, sino que ya estaba en conversación hace tiempo con UFC. Simplemente fue un trato que se apuró y bueno, él se veía bien, se veía que se sentía como esa aura de que puede hacer algo. Así que por eso puse Luquita. Eso. Yo también, yo le voy a ir ahí con unos dólares a ver qué pasa. De repente nos arregla el naipe y el La hombre, tercera, la la tercera, sí. tercera, la tercera pelea con más diferencia entre favorito Ah, y perfecto, underdog perfecto. Estamos, si nos en la ponemos historia de UFC. específicos, los odds de ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó, de Chris Moutinho son realmente grandes. Entonces da gusto pensar en gastarse 5 luquitas, 10 luquitas, pensando en que Sí. podrían convertirse quizás en 50, 60. Así que Sí. no, interesante. Oye, para empezar a repasar un poquitito más la cartelera, hay un par de peleas también ahí en las preliminares que están, pero
Muy rica. Yo personalmente, después de la caída de Smolka y unas modificaciones que hubo, dadas las caídas que mencionábamos anteriormente, para mí el pay-per-view, como que si yo tuviera que pagar, como lo hacen los gringos, uno a uno sus eventos, tal vez no hubiese comprado este solamente por la idea de ver a McGregor Poirier. Encuentro que está un poquitito floja la cartelera. Sin embargo, todas las preliminares casi que las pago. ¿Me entienden? O sea, tengo esa sensación. O sea, tenemos una pelea tremendamente interesante entre Dricus du Plessis y Trevin Giles en las 185 libras. Du Plessis ha venido, pero últimamente en llamas. El hombre de Sudáfrica viene con una racha de tres consecutivas. Ha ganado todas sus consecutivas por finalización, ¿no? Le tengo ahí unas buenas fichitas también al de Sudáfrica, perdón, iba a decir Nueva Zelanda. Sí, ando perdido. Que estamos tan internacionales, compadre. Yo les mostrara, tengo el reloj en 6 horas distintas solamente para entender cuándo romperle las bolas a determinados segmentos de peleadores. Entonces tengo los horarios súper repartidos. Hay otras peleas interesantes. Vuelve Jennifer Maya y pelea contra Jessica Ay ahí en las 125 libras femeninas. Jennifer Maya viene de perder con la campeona Valentina Shevchenko, así que busca rebotar de una situación que estuvo un poquitito compleja para ella luego de acceder a esa oportunidad por el título. En el caso de Jessica Ay también, ella también viene buscando una pequeña redención luego de unas cuantas situaciones un poquitito complicadas en este sector de su carrera. Estamos hablando de que tiene un récord en contra de 3 perdidas de sus últimas 4. Entonces viene. No, perdón, perdón, perdón. Leí mal porque aquí hay un grappling bout. Aquí me mostró las de Submission Underground. Son dos en realidad. En sus últimas 4 sigue estando 3 y 1, pero ella es perdida, ganada, perdida, perdida. Eso fue lo último. Y su última fue una decisión contra la JoJo Calderwood, que estuvo bastante evidentemente para la escocesa. Así que Jessica también viene con mucho que probar. Va a ser interesante ver cómo las chicas van a buscar ese momento. Aquí me quiero detener y quiero las opiniones del panel. Ryan Hall, Ilia Topuria. Ilia Topuria desde España, récord invicto. Una persona que en la división Featherweight hoy en día está dentro de los mejores 25 en el mundo. El matador viene con una racha tremenda. El hombre viene de finalizar su última pelea, perdón, contra Damon Jackson. Por su parte, Ryan Hall viene con todo ese jiu-jitsu maravilloso, así que me gustaría saber, señor Canizo, ¿cuáles son sus impresiones de lo que va a pasar ahí entre el americano y el español georgiano? Yo creo que va a ser una quizás de las peleas más atractivas, hablando en el post pelea. Ahora hay muchas para analizar, pero después de lo que puede llegar a pasar, analizando profundamente, me parece que puede llegar a ser una de las que deje que hablar. Muy interesante. De todas maneras, estoy ahí con pica para qué lado tirarme. Quizás me iría por Topuria, creo que puede llegar a tener un poco más de poder para terminar a Ryan Hall. Pero como te digo, creo que cualquiera de los dos tiene la mano perfecta para terminar las cosas antes de llegar a los jueces. Así que yo me tiro por Topuria, pero me parece que va a ser una de las peleas para que hablemos en el próximo panel. De todas maneras, yo creo que también ahí estoy de acuerdo. Me cuesta todavía inclinarme, pero siento que la pelea va a terminar dentro de la distancia. Don Basti, ¿cómo la ve esta pelea preliminar que está tan interesante? Ryan Hall por llave de pie. Sí, le vaya al leglock. Sí, yo no dudo de ese Ah, hombre. no, a ver, Yo no oye, dudo. muy bien. Yo no dudo de ese hombre. Yo no dudo de ese hombre. El hombre va a ir a buscar las piernas. No. El otro tipo viene de noquear, creo, ¿cierto? Sí, Sí, viene viene, de un viene. gancho izquierdo tremendo contra Damon Jackson. ¿Has visto cómo, han visto cómo Ryan Hall se Se hace tira, es una como un voltereta, pulpo. pum, pum? Arma la guardia rápidamente, agarra las piernas rápidamente, tiene muy buenos recursos ahí debajo de las piernas del rival. Y no, me gusta mucho ese juego que tiene de Jiu-Jitsu Ryan Hall. Me gustan Ya. mucho las llaves de pie, así que mi corazón me dice que Ryan Hall. Ya, pues tenemos un voto seguro para Ryan Hall. Yo, sinceramente, dada el antecedente, creo que Ryan Hall, por experiencia, creo que él está en mejor posición. Ahora, no dudo de las habilidades de Topuria, pero me gustaría, obviamente, el excelso análisis de Don Pitbull Rivas. ¿Cómo la ve esta peleita preliminar, colega? Y mira, yo me voy por Ilia Topuria. La verdad, lo he visto pelear 2 veces
y me gusta bastante. De hecho, lo que tiene muy buen boxeo. Me gusta el boxeo que tiene, ese gancho al hígado que mete cuando se va. Y también vi que tiene buena defensa de arriba. Para nada malo, tiene. No recuerdo, creo que una vez subió un video, no recuerdo su equipo en el que estaba entrenando, pero había un peleador conocido, o sea, un luchador conocido que se ha movido entre varios luchadores que experto en wrestling. Y me gusta harto, la verdad que me gusta el estilo que tiene, es un peleador bastante explosivo. Y para mí, siempre un peleador que tiene pegada va a ser peligroso, siempre. No importa si el tipo no tiene mucho jiu-jitsu, no importa si el tipo no tiene muy buena lucha, si tiene pegada va a ser siempre difícil, o sea, va a ser siempre peligroso. Un tipo, y aparte, él tiene la pegada, y creo que ese peleador, que muchas veces no, quizás no tiene tantos recursos, pero que tiene pegada. Muchas veces más peligroso porque no te puedes descuidar, porque un golpe y te pueden apagar. Y se apaga la pelea. Interesante pronóstico. Yo creo que vamos a tener ahí, como decía Canizo, tenemos una de las mejores potenciales peleas en Ryan Hall versus Ilia Topuria. Así que ojalá tengamos un buen combate ahí. Yo también ahora, pensando en esto y en la conversación, pienso, oye, creo que Topuria tiene las armas para noquear, pero como decía Basti, Ryan Hall tiene una manera increíble de lograr esa posición favorable y llevar la pelea al suelo. Entonces, la clave va a ser, en definitiva, la defensa de derribo de Topuria y entender qué tan habilidoso o qué tan novedoso pudiese ser Ryan Hall a la hora de intentar llevar al suelo la pelea. Sin duda, pronóstico reservado. Es que eso lo entretenido con las llaves de pie igual. Ryan Hall no necesita derribar al rival. No, cuando lo derriba es cuando ya tiene la llave encajada. Claro. Cuando él se escabulle entre medio de las piernas, él arma esa guardia con el oponente todavía de pie. No necesita botarlo para llevar para poder cerrar la llave. Una vez que la cierra, él se cae por el desequilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, Ya. está Va a interesante estar esa muy pelea. bueno ver si sale ese leg lock. Ya te voy a ver ahí haciendo tu victory lap después de, ah, yo les dije más, facas. Oye, pasemos adelante. Otra de las peleas interesantes que se viene en la división welterweight en las preliminares es Nico Price contra Michel Pereira. Michel Pereira es un artista de la locura, directamente desde Brasil, un striker caótico, pero en el buen sentido de la palabra, es un tipo que de repente sale con cosas que uno no se espera y te hacen una experiencia de pelea tremenda. Por su parte, Nico Price viene. Nico Price nos tiene tremendamente mal acostumbrados a peleas corajudas, donde si bien no siempre se lleva la victoria, lo que nosotros podemos tener seguro en una pelea de Nico Price, es que Nico Price va a darlo todo y llega con ganas de ir a cobrar ese bono y pelado, fírmame el cheque. Entonces, esa pelea para mí tiene mucho caldo. Don Pitbull Rivas, ¿qué le parece a usted este tremendo, tremendo evento preliminar entre Nico Price y Michel Pereira? Mira, yo creo que va a ser una pelea donde puede pasar cualquier cosa. Nico Price, me gusta verlo pelear. Tuve el honor de conocerlo en el UFC Es México. muy simpático. Es súper simpático, buena onda. De hecho, un tipo demasiado relajado. Yo me acuerdo que estaba todo nervioso ahí en México y él estaba así todo relajado, echaba la talla, estaba metido dentro de un jacuzzi. Es súper tela. Aparte que el tipo da unos peleones también. Buenísimo, o sea, el tipo nunca te defrauda, da muy buenas peleas y esa pelea que dio con Luque aparte, es un tipo que igual tiene corazón, con Luque peleó hasta que cayó, el tipo es un samurái, o sea, muere peleando Sí, pero y su me pelea con gustaría. Cerrone. Uy, oh, esa pelea con Cowboy Cerrone también, así, pero. Sí. Y como tú decías también, de la nada saca algo que te puede sorprender. Yo me quedo por Nico Price. Hay una finalización que me gusta mucho, Nico Price, que como que logra enganchar un ámbar y termina pegándole golpes de martillo de costado Sí. hacia la reja. No recuerdo a quién finalizó en ese momento, pero es muy buena finalización también. Es Muy un buen ground salvaje, pound. Nico Price. Tiene esa y la que está también acostado con la espalda en el suelo y le da la patada. Ah, el Ah, upkick. Ese sí. fue a Claro. James Vick. A The Tiene Executioner. esas dos finalizaciones que no recuerdo si fueron en dos peleas seguidas o en Creo tres. que fueron Pero consecutivas. claro, esas dos finalizaciones fueron impresionantes. Oye, De todas de todas maneras, maneras. para mí, yo tengo una pasión particular, por así decirlo, con el juego que tiene Michel Pereira. Me parece uno de los peleadores más atractivos para ver de UFC. Me gusta el show que hace.
no le salió quizás en el debut, si mal no recuerdo, creo que empezó con una derrota. Por ahí se pasa un poco, pero me gusta cómo lo disfruta. Me gusta verlo disfrutar dentro del octágono, y eso es lo que le da la confianza. La emoción que tuvo también, recuerdo aquella imagen de cuando le toca debutar en UFC, que se larga a llorar entrando a la jaula. Es realmente, no lo ves todos los días con todos los peleadores, entonces me llama mucho la atención cómo pelea, su forma de juego, porque para él es un juego, y esta pelea particular con Nico Price, de hecho me parece a mí que hasta tranquilamente podría estar en el lugar de Taito Ibasa con Greg Hardy, yo creo, porque me parece que estar allá abajo en las preliminares le quita un poco de mérito, pero tranquilamente puede ser pelea de la noche, tranquilamente. Esa es una de las candidatas tempranas a pelea de la noche, concuerdo ahí, y sí, también me habría gustado quizás ver bajar a Taito Ibasa y ver a estos dos salvajes en espacio de pay-per-view con todo el público. Uf, siento que va a ser una de esas peleas que se va a beneficiar tremendamente por el ambiente en el T-Mobile. Es T-Mobile, ¿verdad? Que ve ahora con T-Mobile, la duda. Sí. En el T-Mobile, ¿cierto? En el T-Mobile de Las Vegas va a estar rebosante de gente. Va a ser uno de los grandes eventos del año. Y esa pelea siento que con público es como debe ser. Así que ojalá podamos ver algo interesante. Mi pronóstico es Michelle Pereira decisión. Yo creo que Michelle Pereira va a dar una guerra y se la va a llevar en las cartas de los jueces. Creo que vamos a ver una salvajada de campana a campana. No sé si alguien tiene un pronóstico distinto. Yo creo que Michelle Pereira. ¿Sí? Michael Pereira después del segundo round igual flaquea. Sí, pero flaquea. Nico Price tiene el tercer pulmón ahí, sepa. Sí, yo creo que Michelle Pereira, pero muy ajustado. Porque yo recuerdo la pelea de Michelle Pereira, si no me equivoco, con Diego Sánchez, y el hombre de tercer round ya no tenía los brazos abajo porque era su juego, él ya estaba suspirando realmente, entonces bueno, ahí igual ahí después ha pasado harta agua por debajo del puente después él, de esa pelea. Él después de esa pelea la perdió por descalificación, se comió un rodillazo, o sea, él entregó un rodillazo ilegal y la pelea no estaba perdida, pero ese rodillazo ilegal finalmente significó la pérdida de la pelea, o sea, tampoco digamos que el tipo estaba, o sea, sí, estaba medio arrastrando el culito, por así decirlo, pero al mismo tiempo el hombre igual fue capaz de enchufarle a Diego una rodilla que lo dejó listo, solamente que fue una rodilla ilegal. Don Pitbull, ¿cómo siente usted que fue, cómo se viene esta pelea en términos de resultados? ¿Tiene algún pronóstico? La verdad, mira, no conozco mucho a Michael Pereira, pero me inclino, como lo dije, por Nico Price. Me inclino por Nico Price. No he visto mucho a Michael Pereira, y más que nada por un tema de que me gusta la actitud que tiene Nico Price al momento de entrar, de pelear. Es un peleador que lo encuentro como que de la nada puede sacar algo, y eso es lo que me gusta, y aparte que el tipo ha dado peleones muy buenos, muy buenos, y aparte que igual es duro, ¿eh? Porque Luque lo conectó bastante y aguantó harto, la verdad. Sí. O sea, tener Luque adelante, que Luque tiene una cabeza de yunque que le pega y no le pasa nada, y Nico Price aún así aguantó, si bien es cierto perdió, pero dio un peleón, y por un tema más que nada, un tema de que me gusta, creo que se la lleva Nico Price. Excelente. Ahí sí, perdón, pasé a llevar el micrófono. Como les decía, aprovecho la caída para decir que estamos en la... ¿Pasaron ya? Ah, ya. Por penales, así que perdón por mi cara, pero me estaba muriendo. ¿Sí? Ganen la gracia. Oye, sí, bueno, por favor, ganen algo. Ganen para que ustedes también, bueno, ustedes estén más felices. Ah. Bueno. En fin. No, que le ganen la gracia. Ya me puedo soltar. ¡Upa! Bien. Oye. Llegamos obviamente ya a la última de las preliminares, y la última de las preliminares es un dulcecito para fanáticos de la nueva y la vieja escuela, porque tenemos una gran pelea en las 170 libras entre Max Payne Griffin y Carlos Condit, otro de la casa hoy día, bueno, The Natural Born Killer, exactamente, ex campeón WEC, campeón interino de la UFC, un hombre que sin duda ha dejado con letras doradas firmado su nombre en lo más alto de las artes marciales mixtas, y por otra parte tenemos a Max Griffin, que también viene pero decididísimo a entregarnos una performance para recordar. Él viene con toda la intención de
hacer del Natural Born Killer una plataforma para meterse dentro de los nombres reales en las 170 libras. Hablamos hace poco, es uno de los nuevos, es uno de los drops que tuvimos esta semana, aniversario de los drops tapaditos, de los que no anunciamos, pero que se venían. Y nada, pues, un lujazo poder tenerlo esta semana, hablar con él, el tipo, un dulce, súper entretenida la conversación, ojalá les haya gustado. Por otra Iba en el parte, auto, ¿eh? exacto, en el auto ahí como un campeón, me decía, oye, te doy la entrevista ahora, pero te aviso que estoy buscando algo para comer y pucha, quería comer pollito. O sea, de ahí parte la entrevista. Y si a mí me parten con comida desde un principio, ya la entrevista anda perfecto. Así que no, lo pasamos súper bien. Por otra parte, me quiero concentrar también un poco en Carlos Condit. Carlos Condit viene en una resurgencia bastante interesante. Y yo no pondría. Está difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque si bien a Felipe, a uno de nuestros colegas, Max Payne lo hizo muy feliz en el bolsillo, en las apuestas hace poco, no es lo mismo ponerle al frente a un tipo como Carlos Condit, que viene de ganarle precisamente a Matt Brown, un tipo que, otro veterano, otro perro viejo que todavía muerde y muerde muy duro. Entonces, para mí, esta es una de esas peleas con pronóstico tremendamente reservado, pero que al mismo tiempo me tiene súper expectante, porque, bueno, es Carlos Condit, es Carlos fucking Condit. Leyenda de este deporte, Don Vas Córdoba, ¿cómo siente usted que se viene la preliminar principal? Al igual que tú, yo cuando pelea Carlos Condit es como un hombre que me gusta mucho. Siento que sentó muchas bases también. Fue de los primeros en mostrar un striking más distinto a lo que se suele ver, a ese típico striking del kickboxing más tradicional. Un hombre que empezó a hacer combinaciones de patada de la misma mano con la misma pierna, uno seguido de otra. Partió con esas cosas en su momento y sigue siendo muy, muy interesante verlo pelear. La pelea que se mandó con Matt Brown en su última pelea fue un peleón. Era una pelea de OGs. Así que, nada, yo en esta, por mucho que Max Griffin, que habló contigo, God, esta semana, son de amiguitos. Muy amigo de la casa será, pero acá Muy, somos del muy, Natural Born Killer. exacto, muy, muy amigo de la casa será, pero No, si sí, Carlos Condit, papá. yo a él no se lo di, yo a él no se lo dije, pero sí, yo también quisiera ver ganar a Condit, no te voy a mentir, no Oh. te voy a mentir, Espero pero que no hable español. no, mira, habla poquito español, por lo menos ahí Algo sabe, algo sí. sabe, algo sabe y se nota en la entrevista, así que si no la han visto, les voy a dejar el link en la descripción para que la vean. Don Pitbull, ¿cómo siente usted que se viene esta preliminar principal, que tiene saborcito también a pay-per-view? Sí, yo creo que va a estar súper interesante. Es una, como tú decías en un principio, es una buena prueba para Max, ya que Carlos Condit, tú lo dijiste, o sea, es una leyenda, tiene muchos seguidores. De hecho, no sé cuánto tiempo estuvo Carlos Condit fuera del octágono, no lo Si recuerdo. no No me me dices equivoco, cuánto 2 años. tiempo, hace un Sí, tiempo atrás cuando estuvo fuera, sí. tuvo 2 años y creo que, de hecho, lo empecé a seguir harto porque él abrió un café, creo, tenía como su propio café donde él lo atendía, no estoy seguro, pero creo que sí. Pero Carlos Condit, o sea, es un tipo que va a ser siempre peligroso, y sea la edad que tenga. Aparte de que anatómicamente igual es súper largo, pareciera que no pega fuerte, pero sí pega fuerte en realidad, entonces es súper peligroso. Pero yo creo que es una muy, muy buena prueba para Max Payne, ya que, o sea, si gana, le ganó, como tú decías, pues a Carlos Condit, es el ex campeón de WEC, ha peleado con George St. Pierre, con los mejores, o Con sea, Robbie dentro Lawler de. tiene una guerra, pero si no Con han Robbie visto esa Lawler, pelea, oye, por favor, justamente. háganse un favor, semana de aniversario, cliquen en Fight Pass y véanse ese peleón, porque lo de Carlos El Condit con Lawler. knockout que le hizo Dan Hardy, igual que es famosísimo, cuando los El dos se gancho cruzan, estuvo. ¡pum! Y cae Dan Hardy, entonces es un peleador de renombre que a cualquiera le hace muy bien a su bolsillo y a su carrera ganarle. Y más encima lo hacen también en un espacio de la cartelera donde es la última pelea en ESPN, lo cual en Estados Unidos pesa mucho porque es una de las peleas más vistas de la noche siempre porque está abierta para quien quiera hacerlo. Así que es una buena plataforma tanto para Condit, para nuevamente mostrar por qué es leyenda y también para Max en caso de que se venga esta performance de, oye, yo aquí estoy enterrando a la leyenda y poniendo mi nombre encima. Hay muchos ojos encima. Canizo.
sus comentarios para poder avanzar a Main Card. Yo escuchaba hoy en la entrevista que tenía Scott con Max Payne, se notaba confiado, él dice Carlos Condit, era Carlos Condit, de hecho, la historia de Max Griffin dice que él era fanático, es fanático, de Carlos Condit desde chiquito, uno de sus peleadores preferidos, pero él mientras iba en el auto justamente te decía que es el tiempo de Max. Puede que él piense eso, pero yo opino igual que vos, enfrente está Carlos Condit. Un histórico de las artes marciales mixtas, como bien decía Diego, parece que no pega fuerte porque es largo, porque es flaco y largo, pero sin embargo sus golpes hacen daño. Entonces yo creo que me inclino por Carlos Condit, porque la historia lo dice, porque se muestra en las redes sociales y está muy bien. Max Griffin, si bien tiene un poco más de juventud, otra frescura, me parece que la experiencia de Carlos Condit y esa alma guerrera que tiene no darse por muerto nunca, es lo que lo va a llevar a quedarse con esta victoria. Sí, ¿cómo andan los pronósticos? Creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Que todos nos gustan mucho, yo creo. Es complicado, sí, ¿cierto? Que Condit representa, somos, yo creo, Condit Team. Sí, es que hay un tema de edades. Yo soy un poquitito más viejo que el Diego, de seguro más viejo que ustedes dos. Y yo creo que todos nosotros, de alguna manera, cuando entramos a ver lo que es la UFC de hoy y las leyendas que nosotros percibimos, no estoy hablando de los Royce Gracie, de los Dan Severn, estoy hablando de la época del Natural Born Killer, de George St. Pierre, de Nick Diaz en su mejor momento y cuántos otros más. Entonces, claro, Condit es un nombre que en nuestra psiquis colectiva pesa mucho y yo creo que eso también nos da a nosotros este tema de, oh, sí, creo que es Carlos Condit. Yo a Condit hasta lo postularía a los mejores apodos de la historia de UFC. Eso también me gusta mucho, el apodo que tiene. Es el cuento. Sí, ese con Notorious, por ahí andan los mejores apodos que nadie. ¿No? Ya, entonces me atrevo a decir que el panel en este momento, por decisión unánime, se está inclinando por el Natural Born Killer. Un besito, Max Griffin, te queremos mucho y te vamos a invitar siempre que nos digáis que sí, pero, puta, es Don Carlos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues Don Carlos Condit. En fin, oye, cartelera principal, abre la cartelera principal precisamente Sean O'Malley. Ya creo que rapidito dijimos pronósticos, creemos que Sean O'Malley lo va a hacer corto, preciso, y que UFC le está cuidando un poco el culín, el culo, si nos ponemos reales, pero bueno, uno nunca sabe. Recuerden, $10 no duelen tanto si el underdog paga, así que eso sería mi pronóstico. Yo no tendría problema en ponerle $10. La mexicana Irene Aldana se enfrenta a Yana Kunitskaya en la 135 libras femenina. Esa es una pelea interesante. Aldana viene muy bien, Yana Kunitskaya también anda con muchas ganas de demostrar que está en su mejor momento. Irene tiene que reversar una pérdida contra Holly Holm, que no es menor, o sea, una buena prueba para la mexicana, pero simplemente la señora Holly es la señora Holly, me van a perdonar, pero la señora Holly está a otro nivel. Va a ser interesante ver cómo rebota contra Yana Kunitskaya, que viene con una racha de dos consecutivas, decisiones interesante. Me habría gustado quizás verla en las preliminares y darle el espacio tal vez a Topuria contra Hall en el pay-per-view, quizás, pero al mismo tiempo soy partidario de la paridad. Me gustaría también, obviamente, tener una pelea o más de una pelea femenina en pay-per-view, ese soy yo. Sí, pero no tiene que ver con la presencia femenina. Es más que nada un tema de niveles en comparación de la niveles, cartelera. Sí, porque no habría ningún problema si hubiesen puesto otras dos peleadoras que vengan con más hype. Oye, perdón que interrumpa, pero es que yo adoro que Diego tenga atrás en la pizarra el felicidades for the win. sin duda. Oye, creo que le vamos a hacer el regalo que hizo Vaz, vamos a hacer también ahí. Ah, Diego. Para Diego. Lo hizo mi esposa. ¡Ay, Dani! Doble corazón para Dani. Doble corazón. Pero, en fin, rápido pronóstico. ¿La mexicana o la rusa, queridos míos? Don Pitbull. Mira, no conozco mucho a Yana Kunitskaya. De hecho, no recuerdo, la estaba aquí buscando en Instagram, no recuerdo haberla visto pelear. Ella es la mujer de Thiago Majeta. Sí. Sí, es grande, ¿ah? Es grande ella. De hecho, tú lo mencionaste, justo encontré la foto aquí, mira. Ahí no se ve bien, pero está. Pero Yana con Tiago, sí. Con Tiago, sí. Y claro, pues, es harto grande, la verdad. Igual, bueno, Irene igual no es tan chica,
Pero lo que no me gusta de Irene, lo que no me gusta es que se comen muchos golpes. Su estilo. ¿También es del American Top Team? ¿También es del Top Team? La Irene Aldana no. No, no, no. La Yana. Sí, al igual que el Marata. Yana sí, se mete ahí en Top Team. Ya. Sale acá en el. Sí, American Top Team. Aquí la veo. Y lo que no me gusta, lo que no me gusta de Irene es que, claro, como ya es una peleadora, una fajadora, se come mucho. Paga golpes. Caro la entrada. Sí, siempre que entra, siempre sale con dos o tres golpes que igual se come, y contra una peleadora que es tan larga, eso a veces te puede jugar en contra. Aunque sí, Irene tiene un corazón. Haciendo gala a su bandera. Claro, es una guerrera. Así que, pero no sé, está difícil. Creo que por distancia debería ganar la Yana. Creo que por un tema de distancia, si sabe ocupar su distancia y sabe ocupar las rodillas, puede que gane, porque Irene siempre entra muy frontal y se come muchos golpes. Don Mauro Canizo, ¿cómo siente usted que se viene esta cosa con Irene Aldana y con Yana Kunitskaya? Coincido en todo lo que dice Diego. Me parece que le falta un poco de defensa en ese sentido, de tratar de esquivar un poco más los golpes, pero por cuestión personal, no más de gusto, apoyo, me parece que voy a ir para México, que obviamente me gustaría una victoria latina. Se puede, que... cabrón. Te estoy sentando con muchos mexicanos, Canizo. claro, pues tengo que dar la cara ahora y parecer una gran persona para él. No, pero me parece que sí. Si bien tiene la de ganar con Escaya, creo que le voy a dar ese punto para Aldana, por más que nada eso, por la sangre mexicana y la guerra que siempre plantean estos peleadores. Rivas dice Kunitskaya, Canizo dice Aldana. ¿Qué dice don Córdoba? Una rusa una rusa y una mexicana entran en un bar. Claro, qué buena manera de comenzar un chiste que probablemente debe ser muy inapropiado. Ups, panel de cumpleaños, me paché, perdón. Ya, dejémoslo ahí. Aldana o Kunitskaya, colega. Aldana. Vamos, arriba a México. A mí me gustaría que ganara Aldana por un tema precisamente de la simpatía mexicanista. Siento que esto todavía estamos en la olita Brandon Moreno, sí, donde todo lo que venga de México nos pone contentos. Así que, híjole, Aldana, a ponerle todos los cojones o los no cojones en tu caso y a huevo, vamos por esa victoria contra la Yana. Paréntesis, hoy día Brandon Moreno brigitó al presidente de México. Ah, sí. Bueno, tiene su propio Funko Pop ahora. Yo creo que eso le gustó más que ir a ver al presidente. No, sí, pero no es menor. Bien. No es menor, o sea, no es menor. Que te reciba el presidente de tu país por hacer lo que hiciste, me parece bello. El tercer campeón de UFC que conoce a un presidente. Mira tú, bueno, para el dato cultural, ¿cuáles serían los otros dos? Khabib Nurmagomedov. Ya, muy bien. Y Colby Covington, pero era Covington. Interino. Mire, claro. Bien ahí, Córdoba, muy bien, qué buen dato. Lo viste en un meme, eso lo viste en un meme. No. Me anduviste pillando, dijo el otro. Oye, vamos. Estamos viendo las mismas páginas, Diego. Muy bien. Ambos seguimos al Pitbull Rojo. Oye, ambos ven las historias. Un saludo al Pitbull Rojo también, amigo de la casa. Esa entrevista estuvo filete, no sé si la vieron ustedes, pero el Pitbull se portó genial. En 30 segundos armó un estudio y nos regaló unos momentos muy interesantes contándonos su historia, contándonos la intimidad de lo que fue la preparación de Brandon y una serie de cosas más respecto a su carrera. Entonces, nada, aguante el Pitbull Rojo, vayan a ver esa entrevista, está también el link para que lo vean. Vámonos ahora, nos quedan tres peleitas. Como decimos los jóvenes. Un ficha, como dicen los lolos. Nos quedan tres peleas para terminar lo que es la cartelera, así que démosle duro. Pelea de heavyweights, aquí quiero hacer la cortita, tenemos a Taito Ibasa y tenemos a Greg Hardy. Yo ojalá veamos a Taito Ibasa hacer un negocio corto de un round, veamos a Greg Hardy tieso, pese a que Greg Hardy, para darle sus méritos, ha evolucionado tremendamente haciendo la transición, ahora lo podemos ver como un artista marcial mucho más completo, pero Taito Ibasa trae poder y encanto al octágono de una manera en que Greg Hardy simplemente no puede,
Así que yo me la juego por un knockout temprano y un shui con el público. Ahí el hombre con su zapato tomando cerveza. Evento histórico. Aguante Taito Ibaza. ¿Qué es lo que dice el colega Vas Córdoba respecto a esta pelea de peso pesado? Mira, yo a Greg Hardy le hice así el día en que se empezó a chantar un puff en la mitad de los rounds. Está mal eso, ¿no? Porque según comisiones atléticas nadie le ha puesto peros. Pero es que, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, dime tú, ¿de dónde? ¿Cuándo más habíais visto eso? No sé, pero no está prohibido. Pero sin duda es pintoresco. En fin, su pronóstico. Ese es el tema. Yo también, al igual que tú, creo que tú vas a Vibes. El hombre trae esa alegría al octágono, trae esa simpatía, esa buena onda que calza muy bien. Le faltaba alguien hacía esta cartelera, así que... Bien, voy por Tuivasa también, creo que también la va a hacer cortita, creo que Greg Hardy ha mejorado, no le quito el mérito. Exacto. Ha mejorado mucho desde su primera pelea, pero Tuivasa es de los heavyweight top. Así es que, perro duro, sí, yo también sí. Le voy ahí. ¿Qué es lo que dice Canizo? Sí, igual, yo voy por Tuivasa, tengo ahí una pequeña cruz, no como vas, pero una pequeña cruz a Hardy. De todas maneras, un poco enojado, como te decía, me gustaría ver ahí a Nico Price y Michel Pereira. Mm. Me parece que tiene mucho más condimento que esta pelea, y más sabiendo que, más allá de que ha mejorado Greg Hardy, creo que todos nos inclinamos por Tuivasa. Sí, aguante Tai. Pero bueno, vamos por Tai. Don Diego. No, igual me inclino todo, como todos ustedes. Tai Tuivasa creo que va a ganar. El gordo tiene poder en las manos, así que creo que va a dejar caer una mano y la pelea se va a acabar. Vamos por ese madrazo del gordito entonces. Vamos por Tuivasa. Evento coestelar de la noche. Basti, para cerrar, ¿tiene algo más? No, iba a decir una weá, no te lo cubí. Ya, no importa. Es capítulo de aniversario, si se quiere mandar una weadita, le doy permiso, tal vez la tiramos ahí. No, que Tuivasa, una vez vi un video muy bueno de Tuivasa, que el hombre se estaba tatuando a handpoke. Ya, cuando... en la técnica de martillo para los tatuajes. Técnica, exacto, técnica y el hombre, me acuerdo que en el video decía algo así como, hey, esto yo lo estoy disfrutando, esto es uno de los mejores días de mi vida. Sí, y el hombre, de cualquier persona sufriría un montón, es un hombre muy simpático. Ahí hay un componente cultural, igual el tema de esos tatuajes tradicionales, para ellos es básicamente un ritual, entonces sí, ritual. Me gusta mucho la mística de los peleadores de Australia, Nueva Zelanda, en general... Cualquier persona que tenga algún nivel de herencia maorí, a mí siempre me va a interesar muchísimo la historia. Oye, evento coestelar está sabrosón. Tenemos a Gilbert Duriño Burns, quien se enfrenta nada más y nada menos que al Wonder Boy, que en este caso de Boy ya le queda poco porque está más viejo, pero el Wonder Boy se las arregla como un Dorian Gray dentro del octágono, sigue presentándose como si fuera un jovencito con ese karate, pero weón, prístino que él tiene. Me parece súper interesante para ambos. Creo que Steven Wonderboy Thompson, con una victoria sobre Duriño, como lo comenté con Johncito y con Jason Anik, creo que una victoria de karate boy, es decir, de Wonderboy Thompson, se vuelve un poquitito más innegable la posibilidad de él de ir y desafiar a Kamaru en un panorama donde los contendores tienden a flaquear un poco porque Gamebred está fuera. Tenemos a un Colby que bate mucho las mandíbulas y habla mucho, pero al parecer todavía no se llega a acuerdo, por tanto no va a ser una pelea que se presente como opción para el futuro. Aunque no me cierro a la idea de que lo hagan, creo que sigue siendo interesante, solo que yo personalmente no disfruto tanto de Colby como personaje. Como peleador, nada que decir, el tipo es soberbio. Pero en el micrófono el tipo me apesta un poco y prefiero no escucharlo, entonces como que tiendo a anularlo un poco las posibilidades. Thompson tiene todo para ir y proponer una opción titular luego de una buena victoria contra Duriño. Ahora el negocio para Duriño va a ser cómo llevo esta pelea al suelo. Y creo que esa es la gran duda a plantear. Duriño, si bien es bueno tanto de pie en el suelo y en las transiciones, siento que corre más peligro Duriño arriba que Wonderboy abajo. Abro panel, don Diego Rivas, ¿cómo la ve usted en esta coestelar? Mira, yo la verdad, si bien es cierto, como tú decías ahí, creo que son dos peleadores súper opuestos. Por un lado tenemos a un Duriño que yo creo que ha mejorado mucho su strike, entrena con Henry Hoof. Sí, entrena en Sanford MMA.
Sanford MMA. Y creo que un tipo que ha mejorado mucho. Me encanta el estilo de Henry Hoof. Ese kickboxing, ese kickboxing K1 me encanta. El K1 holandés. Sí, lo básico. Lo básico es lo que siempre sirve. Y me encanta ese estilo y creo que le ha servido mucho porque de niño tiene una potencia. O sea, te pega uno y te puede mandar. O sea, te duerme. O sea, muy, muy bueno. Ahora, Geoff Thompson es un peleador que entra y sale, eso que le da el karate, que entra y sale, que es hábil, que es explosivo. Sí, yo creo, me inclino que Gilbert Durinho gana por nocaut. Creo que lo va a esperar. Sí, yo creo que lo va a esperar. Creo que Henry Hoop le ha planteado bien la estrategia y creo que lo que va a hacer es que va a esperar intercambio. O sea, va a esperar que entre, porque yo creo que si va hacia adelante a buscarlo, va a ser un poco complicado, porque igual Thompson es bastante rápido, y también es hábil, y también no pega tan suave, también es duro. Pero yo creo que va a esperar Durinho, y creo que ahí en la contra puede agarrar y cruzar con ese volado de derecha que tiene Durinho, que tiene bien fuerte. Mira, concuerdo, y me gusta mucho que lo hayáis planteado así, porque si Durinho gana por nocaut, esa es la ruta más convincente para que Durinho, dado su ranking actual, él es el número 2 de la división, le da el posicionamiento ideal para volver a candidatearse en órbita de cinturón. Pero es una orden difícil porque al frente tiene a un Wonderboy que de pie es simplemente otro nivel, es un mago, un tipo que te hace sentir una falsa sensación de seguridad y de repente ¡paf! Te conecta y se te acabó la pelea, siendo que se veía muy bien desde un principio. Don Vas Córdoba, ¿cómo siente usted este como main event? Yo creo que, claro, como decís tú en principio, el negocio para Gilbert Burns va a ser llevar la pelea al piso. Yo creo que por ahí va el tema. Pero también creo que lo que dice Diego se puede dar de manera muy, muy buena también. Y el hecho de que el tipo se quede esperando lo que vaya a hacer Thompson. Pero ahí vamos, ahí lo que va a cambiar el juego, y lo que va realmente, yo creo, marcar la diferencia va a ser cómo se usa la distancia, cómo se presenta el factor distancia en esta pelea. El factor distancia creo que va a ser súper importante por el tipo de striking que tiene Stephen Thompson y por la manera en la que podría noquear Gilbert Burns. Gilbert Burns tiene que cerrar la distancia para poder noquear a Stephen Thompson, pero Thompson lo puede noquear desde lejos. Ahí va. Entonces, a ser el factor sniper. Hay un juego ahí interesante con lo que puede pasar con la distancia y cómo Burns puede cerrar esa distancia. Y bueno, yo creo que por ahí va la pega en realidad. Si logra cerrar la distancia, ya está cerca también de lograr un buen derribo. Si a lo mejor los intercambios no dieron fruto, puede lograr un buen derribo cerrando la distancia. Claro. Entonces por ahí puede ser un ganar-ganar el fajarse contra Thompson. Pero tenemos que ver si Thompson te va a dejar fajarte. Thompson tiene la sidekick de karate que te va a dejar lejos todo el rato. Tiene lo único que espero es que Thompson no me gusta a mí mucho cómo atacan los golpes, cómo hacen los golpes rectos los karatecas. Siento que pierden esta balance. Esta salida desde la cintura. Sí, pierden balance, pierden potencia, pero entonces creo que si Thompson cae en ese juego, por ahí puede salir bien dañado. Pero yo creo que en esta estoy con Diego y creo que también Gilbert Burns va a ganar por nocaut. ¡Upa! Ojo que cuando peleó con Petty, Thompson le estaba prácticamente, te estaba demoliendo a Petty, y Petty de la nada, ¡pum!, sacó ese Superman. Ese counter. Y fue como un Superman que ni siquiera fue como tan potente, sino que ¡pum! Fue sorpresivo. Igual lo que no me deja tranquilo en mi pronóstico es el tema de que, a Gilbert Burns lo noquearon con un jab. Le hicieron un knockdown con un jab, pero sí. Con un jab. Entonces, ¿qué pasa si recibe una patada en la cabeza? Uy, sí, ese es el tema. Especialmente como la esconde Wonder. Le quiebra la tibia. Se la quiebra la tibia. ¿Qué dice ahí, Canizo? Está interesante. ¿Qué dice Canizo? Ya tenemos dos acá que están full Brazilian, están full knockout de Durinho. Andan big balls los chiquillos hoy día para las predicciones. Así que nos pusimos de acuerdo antes. Sí, no sé, sí. Me fijé que ahí había. Estamos antes de hablar. Están preparando su propia cartelera. ¿Cómo la ve, Don Mau? Sí. Si bien creo que Durinho tiene eso, lo que están mencionando los chicos, me voy a tirar para el otro lado, pero por una cuestión
de la sorpresa justamente que tiene Wonder Woman. Puede sacar lo que sea en cualquier momento, así como Duriño puede estar esperando y es muy veloz con las manos, que puede tirarte una contra que mientras Wonder Woman está pensando en la patada, Duriño solo está esperando el momento perfecto para dejarte durmiendo en la lona. Eso puede llegar a pasar, pero me parece que quizás esa velocidad de piernas que tiene Wonder Woman y el entrar y salir constante puede dejarlo un poco en la distancia que justamente no quiere Duriño. Pero de todas maneras, para mí, Wonder Woman gana. No sé si decirte por nocaut en el primer round, pero para mí gana Wonder Woman. Lo que sí voy a resaltar es que me parece que no sé si es negocio la revancha entre Camaro y Duriño, porque Duriño no demostró mucho. Yo creo que va a depender mucho de cómo fuerza. Salga hoy. O sea, cómo salga de esto. De hecho, yo creo que no está confirmada la pelea con Colby Covington, porque están esperando que gane Wonder Woman, me parece a mí. Si gana Wonder Woman, quizás es la nueva pelea por el título, por lo que se está diciendo en la previa, por lo que Wonder Woman ya está tirando palabras picantes, y porque es un nuevo estilo quizás a enfrentar a Kamaru Usman. Claro. Porque fíjate que todos los estilos anteriores han sido prácticamente todos los mismos, han sido todos strikers, muy buenos boxeadores, y no recuerdo uno quizás que tenga ese juego de piernas que tiene él y entrar y salir. No me acuerdo uno en este momento, capaz que sí, pero no lo recuerdo. Me parece que es la pelea a darse, y por eso quizás no se ha confirmado lo de Colby Covington. Si llega a ganar Duriño, confirman a Covington, para mí, en mi opinión. Si llega a ganar Thompson, va para mí Thompson. Creo. Concuerdo contigo, Mauro. Sí, hay buena faceta más como de las piezas móviles que existen en la división, porque no son solamente ellos dos. Yo personalmente creo que Thompson tiene argumentos, si bien está todavía en veremos qué es lo que va a pasar. Siento que Thompson va a saber entregar buenos problemas a Duriño en cuanto a soluciones de distancia, como decía Basti. Creo que esa es la hebra principal para mí, que me hace inclinarme a que Thompson va a saber administrar muy bien el rango. Cuenta con esa sorpresa, cuenta con esa velocidad, esa patadita mentirosa que uno le tiene poca fe. Los giros, Ellenberger sufrió con las patadas giratorias de Wonderboy. Siento que podría darse, no sé si el mismo principio, pero siento que podría darse el mismo tipo de daño como lo que vio Ellenberger. Ellenberger desestimó la capacidad de Wonderboy de sorprender y esa fue su perdición. Entonces siento que si Duriño no respeta esa sorpresiva patada o esos movimientos de sniper, de estar fuera de rango y de repente pum, aquí estoy al lado tuyo y te conecto, puede ser una noche complicada para el brasilero. Yo personalmente creo que es Steven Thompson dentro de la distancia, son 3 rounds, creo que vamos a ver una pelea que va a sacar chispas en la coestelar. Así que, dígame. Dato freak, Gilbert Burns estaba en la esquina de Vicente Luque cuando Vicente Luque peleó con Steven Thompson. Mira, interesante. Vamos a tener que llamar al Vicente a preguntarle qué onda. El hombre, Thompson estaba siendo tan simpático ese día, lo entre round, que le preguntaba de repente a Luke, hey, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Podéis seguir peleando? Así de nice guy. Y Gilbert Burns contaba que eso le enfureció a él esa noche. Que de esa noche que le tiene mala a Stephen Thompson por haber sido tan simpático. Básicamente, por haber sido tan simpático. Oye, tenemos panel dividido en la coestelar. Vamos a ver la próxima vez quién sale victorioso y ahí vamos a tener nuevamente una conversación y vamos a revisitar esto ya con los hechos consumados. Pero es momento, it's time, como dice por ahí el hombre elegante de la voz hermosa. Tenemos trilogía, 5 rounds de 5 minutos en las 155 libras entre Dustin the Diamond Poirier y The Notorious Conor McGregor. Yo sé que Basti, usted tiene mucho en la cabeza con esta pelea, así que le cedo la apertura. Abra usted, quiero que usted nos ponga la mesa para que podamos conversar. A mí, a ver, desde que soy chico, desde que, bueno, sigo siendo chico, desde que empecé a seguir este deporte, desde que partí entrenando antes incluso, cuando peleé a McGregor es mágico. Se vio una semana en la que están todas las luces puestas sobre lo que el hombre está haciendo, están todas las luces puestas sobre lo que el hombre hace, dice, lo que pasa a su alrededor, con su equipo, etc. Y por eso es tan entretenida esta semana, tan mediática, la semana en la que pelea McGregor. Y creo que todos los fans del arte marcial en el mundo se dan cuenta de eso. Por eso estoy tan ansioso por lo que sería esta trilogía.
La primera trilogía que logra completar McGregor, esperemos después logre completar la con Nate Diaz. Y cómo veo la pelea, si ya quiero analizar. La última pelea, no, la primera ya pasó hace muchos años, no me sirve de nada. No es La buena última, referencia. exacto, pero la última sí es muy buena referencia de lo que puede pasar. Conor McGregor dominó todo el primer round y todo lo que alcanzó a pasar del segundo antes de que lo noquearan. Lo que hizo la diferencia fue que Dustin golpeó la pierna y en un momento le quitó el control del centro del octágono y lo llenó con una lluvia de golpes. Volumen, volumen, volumen. Volumen, 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 volumen. Con eso lo logró noquear. Yo creo que si en esta pelea McGregor logra controlar bien el centro del octágono y de alguna manera no presiona, no usa esa presión de boxeador que utilizó en la primera pelea, esa presión con la guardia alta, buscando fajarse de cierta forma, y usa la presión a la que nos tenía acostumbrado antes, esa presión larga que yo llamo. Karate Stance Connor. Claro, no, no, Karate Stance Connor, esa presión más larga, buscando quizás las contras. Me gusta más esa idea y creo que si eso lo combina con un control del centro del octágono, se puede llevar la pelea en el primero o en el segundo round y es por lo que yo me iría. Ese es su pronóstico entonces. McGregor dentro de la distancia, dentro del primer round, mitad del segundo. Sí, por ahí yo creo que va el tema. Hey, Dustin Poirier, nada que decir, un boxeo fenomenal. Los dos hombres deben estar en la discusión de quién es el que tiene el mejor boxeo de UFC en este momento, junto a Max Holloway. Ahí por ahí yo tengo unas discrepancias, creo que quizás los dos tienen muy buen boxeo. Poirier se lleva el volumen, o sea, Poirier se lleva el volumen de golpeo y McGregor es el boxeador más, llamemos, peligroso que tiene UFC. Es un hombre que es preciso, te conecta y te puedes caer. Y me quiero casar con esa idea de que eso va a ser lo que va a ocurrir entre el primer y el segundo round. Es una pelea que me Entonces, llama mucho la atención. ya tenemos un voto acá para Don Conor McGregor. ¿Qué dice directamente desde Mendoza, Argentina, el señor Mauro Canizo? Ahí tengo un problema. Lo mismo me pasó con la revancha. Conor McGregor para mí es la cara de UFC, el amor, como quizás todo amante de las MMA que tengo por UFC y por McGregor es único. Lo que dice Bas, cuando pelea McGregor, desde que se anuncia que McGregor pelea, no sé, en octubre, la ansiedad crece día a día. Y es así, no pasa con otro peleador. De hecho, creo que no lo logró ni siquiera Khabib, con el invicto que tenía y con lo que significaba también para UFC y con su estilo de pelea, lo que vende este muchacho es único. Entonces, ese amor que tengo por él es de que gane siempre, no importa quién esté enfrente. Pero enfrente tengo lastimosamente a Dustin Poirier, otro de mis peleadores favoritos, desde que miro UFC, desde que tengo memoria. Me encanta su boxeo, me encanta su poder de aguante, porque lo que aguanta también Poirier en los golpes es realmente impresionante. Y me encantaría verlo campeón. Tengo ese problema que me encantaría verlo campeón, se lo merece, de lo que es su vida, de haber sacrificado el título para ir quizás a pelear la trilogía y tratar de acomodar un poco más su vida en cuanto a lo económico. De lo familiar que es, de lo que muestran las redes sociales, de lo humilde dentro de todo. Entonces, por un lado quiero que Dustin Poirier tenga la chance por el título y por otro lado necesito que gane Conor para que vuelva a ser el Conor. Pero me voy justamente con McGregor porque creo que el error más grande que cometió el irlandés en la segunda pelea con Poirier fue querer demostrar un Conor McGregor humilde y buena persona en cuanto al deporte hablando. Creo que fue lo peor que hizo. Bajar los humos y meterse en el peleador normal de UFC. Él no es un peleador normal de UFC. Él está 25 escalones por Él encima. es una Entonces, no anomalía. po claro, él no podía bajarse a querer ir como si fuera una pelea más. No, él tenía que volver a demostrar lo mismo. Lo hizo con Cowboy, lo hizo con todos los peleadores que tuvo antes y no lo hizo con Dustin Poirier y terminó noqueado por primera vez en su vida. Entonces, fíjate que ya está volviendo a elevarse. Con ese audio, ese video que se ha viralizado en estas horas, con las palabras que ya le está mandando en Twitter. Entonces me empieza a gustar cada vez más y creo que podemos llegar a ver el Conor McGregor que era antes. Así que por ese lado coincido con Bas. Antes del tercer round me parece que puede llegar a ver un knockout. Y la última provocación que hizo durante horas de la tarde fue que
publicó Que le estaba mandando DM a la mujer No, no, no. La que la mujer de Poirier le estaba mandando un DM. Upa. Entonces, el hombre es pero Sí. Those un máquina. fucking mind games, those De hecho, fucking mind games. en la primera, después de la primera, bueno, Dustin Poirier lo dijo ahora en las últimas horas, en una entrevista él dijo, en la primera pelea cometí el error de que jugó con mi cabeza, era un muchacho inmaduro, dijo. En la segunda no lo dejó porque no hizo nada McGregor en cuanto a palabras, y en esta me parece que puede llegar a meterse de vuelta en la cabeza de Poirier. Sí, yo creo que ya está. Ya lo está haciendo. Está viviendo rent free on that man's head, dicen por acá desde Mendoza. Me gustaría obviamente contar con el análisis de Don Pitbull Rivas, porque va 2-0 arriba El McGregor. experto en la Quiero materia. saber qué es lo que dice la voz autorizada de este panel respecto a este evento principal. Bueno, yo creo, y lo dije también hace un tiempo atrás, que McGregor, yo creo que difícilmente vamos a volver, personalmente, difícilmente vamos a volver a ver al McGregor, creo yo, de antes. Difícil. Por un tema más que nada que el lobo cuando tiene hambre, el lobo puede andar 15 días cazando su presa hasta que la consigue. Y yo creo que McGregor ya, él ya sació su hambre, un tipo que yo creo que si está peleando hoy en día es porque le gusta pelear o porque debe tener un contrato, pero yo creo que él no tiene la necesidad de hoy en día de pelear. O sea, no creo que tenga la necesidad de estar ahí, de exponerse tanto. Si bien es cierto, sí, a mí igual me gusta pelear y todo, y quizás me gusta ir al gimnasio, entrenar, pero quizás no tenga la necesidad tampoco de tener que subirme a pelear, y quizás puede ser lo que le pase a eso a McGregor. Aparte, él es papá, ya eso igual te cambia un poco tu vida, el hecho de ser papá. Y no así Dustin Poirier, que Dustin Poirier quiere ser campeón. Si bien es cierto, esta pelea obviamente van a sacar ambos un chequecito bastante gordo. Se habla de Creo que que. Poirier se echa 20 millones al bolsillo en esta vuelta. Imagínate, no, no ¿Y sé si será McGregor? así. Por lo menos McGregor debe agarrar unas 4 veces más que Poirier. Me da la sensación de que debe estar entre las 3 y 4 veces más en cuanto a Lucas. Wow, o sea que esta ha sido una de las peleas más caras que ha tenido FC entonces. De todas maneras, de todas maneras. O sea, una trilogía Wow. que involucre a McGregor debe salir no muy barata. Diego, por favor, adelante con el análisis. Y creo que McGregor, en realidad, como dijo Basti, su pelea pasada, McGregor sí estaba dominando, creo que iba muy bien, pero Dustin Poirier ha tenido una crecida también. Basta con ver la pelea que hizo con Justin Gaethje, que fue un peleón, fue una guerra. Y Justin Gaethje es uno de los tipos que pega más duro y más locos que hay dentro de la categoría, dentro de UFC. Yo no sé, aguantó. Y McGregor creo que ha demostrado tener dos talones de Aquiles, que creo que uno de los talones de Aquiles lo demostró con Nick Diaz, que es cuando tiene la espalda al suelo. Y su segundo talón de Aquiles fue con la pelea con Dustin Poirier, que las piernas no las tiene muy muy fuertes, creo que no aguanta mucho castigo las piernas y se entrega, y creo que eso fue lo que le marcó la pelea a Dustin Poirier, que atacó las piernas y se entregó McGregor. Y puede ser, no lo sé, puede ser quizás que su error es, no creo que sea un error porque al nivel que ellos entrenan, yo creo que deben saber eso, y lo que yo veo también lo debe ver su entrenador, pero quizás lo que le pasa a McGregor es que quizás entrena con muchos boxeadores y con pocos kickboxers que le pateen las piernas. Y quizás, como tienen tan buen boxeo, quizás se queda con su tan buen boxeo, pero con pocos que le pateen las piernas. Y Dustin Poirier, obviamente, va a seguir pateando las piernas en su pelea. Sabe que hay un talón de Aquiles que va a seguir pateando. Ahora, yo creo que también McGregor tiene que haber visto eso y, oye, este me pateó las piernas, así que obviamente tengo que mejorarlo, creo yo. Pero yo me voy por Dustin Poirier. Me encanta McGregor también. Consigo con Mauro también que McGregor es la cara de UFC. Creo que hay un antes y un después de primero fue Ronda Rousey, que también Ronda también levantó mucho el UFC, pero después McGregor creo que fue el hombre que reafirmó todo. ¿Y quién no quiere ver a McGregor pelear? Hay Tal cual. mucho, todos lo quieren ver pelear. O sea, ya sea que lo quieren ver ganar, lo quieren ver perder, pero todos quieren ver pelear a McGregor. Eso sin duda logra generar este ambiente. En este panel tenemos en este momento 2 votos para McGregor, 2 votos, o sea, 1 voto para Poirier. Y fíjense que yo voy a trancar un poco la pelota porque yo concuerdo más con el Pitbull.
Siento, a mí hay una frase de Marvin Hagler, un tremendo boxeador de la vieja escuela, que me llama mucho la atención y resuena mucho con lo que es la situación en este caso de Conor. Diego ya lo decía un poco, hablaba del hambre. La frase de Marvin Hagler es muy difícil levantarse temprano cuando uno duerme en sábanas de seda. Como decía Diego, Conor hoy en día pelea solamente por el amor al negocio. No hay un tema de que él lo necesite. Él perfectamente se puede retirar mañana, dedicar a cualquier otra cosa y el tipo tiene asegurada la vida de él, de su hijo, probablemente sus nietos y bisnietos. Estamos hablando de un tipo que ya no necesita esto. Pero por amor al deporte, por amor a este espectáculo que es el evento principal de 264, vamos a ver volver a un Conor que nos tiene que responder la pregunta es, oye, ¿aprendiste tu lección de las últimas cosas que te han pasado? Recordemos que tu récord no es el mejor. Hoy en día, si nos vamos a las últimas 5, está cuatro abajo y una arriba. 1 y 4, si nos queremos poner exquisitos. Y va a ser difícil. Yo creo que Conor, si bien ha podido recoger ciertas lecciones de lo que le ha ido pasando a través de la carrera, él al mismo tiempo dice, oye, yo soy quien soy, tengo lo que tengo, no necesito Pero más. give a Así que, fucking I don't give a fuck. Bueno, aquí tenemos al imitador oficial. Yo creo man. que por ser aniversario nos debería regalar una imitación de Conor McGregor, Tendría que el ser ese pastor. Bueno, regalito. deberíamos. ¿Qué es lo que diría Conor McGregor sobre esta situación? They all dub me. They all dub me. Dub me now. Dub me now. Después eso va a decir después de que pelee Eso va a decir con después. Poirier. Va a noquear a Poirier en el primer round. Uy, oh, ya. Bueno, noquear. para yo amarrar, yo creo que Poirier puede llevarse una decisión. Yo creo que para allá va la cosa, sinceramente. Yo creo que vamos a ver esta pelea llegar a los rounds de campeonato. Creo que se va a dar un bonito intercambio. Concuerdo con Basti, concuerdo con Mauro de que las mejores opciones de Conor son el primer round, la mitad del segundo, y si Conor logra capitalizar en sus oportunidades, creo que todos podemos estar de acuerdo de que Conor McGregor, de que tiene manos, y de que puede hacer que esto suceda, absolutamente, es real. Sería interesante en términos de lo que podría ofrecer a nivel espectáculo, sería interesante en términos de lo que podría ofrecer como peleas potenciales más adelante para McGregor, pero al mismo tiempo quiero ser sensato y pienso que hoy en día vamos lento pero seguro encaminado a una suerte de legitimación de las 155 libras, porque luego de que Khabib se fuera para la casa y dejara el título vacante, tenemos esta sensación un poquitito extraña de que, bueno, la pelea titular no debería haber sido Chandler Oliveira. Estamos todos muy contentos de que Oliveira haya sido campeón, buena onda, lo ganó en súper buena ley. Pero creo que dentro de los que seguimos esto hay un dejo de tal vez debería haber sido Oliveira Poirier. Y tal vez Oliveira Poirier, a Oliveira no le habría salido el negocio como le salió con Chandler. Entonces, ahora estamos en este paso donde vamos a ver probablemente al mejor Dustin Poirier que hemos visto en la historia. Porque recordemos que Dustin Poirier no solamente es un tipo tremendamente atractivo en términos de estilo, sino que también es un veterano probado. Estamos hablando que Dustin Poirier era headliner en los tiempos de que UFC salía en Fuel TV. Él tiene una pelea que yo hace algún tiempo atrás te recomendé, Basti, Sí, que era la pelea con con el el Korean Korean Zombie. Zombie. Si bien no ganó Uf. la pelea fue un despliegue de corazón que nos dijo tempranamente que era lo que teníamos al frente. Y simplemente el tiempo nos ha dado la razón y Dustin se ha mostrado así. Yo creo que Dustin hoy en día viene preparado para legitimar las 155 libras. Creo que va a ser un problema, Conor va a ser un problema que él va a poder solucionar. Digo que llegan a la distancia, llegan a las cartas de los jueces, pero no me extrañaría nada ver un desenlace como el de la segunda pelea. Ya, yo creo que Dustin se la lleva y creo que vamos a tener una linda, linda, linda posibilidad de ver a Charlie Olives pelear con Poirier para finalmente darle legitimidad al cinturón de las 155 libras tras la ida de Khabib. Y con eso yo creo que estamos cerrando un análisis Yo me rotundo. nublo. ¿Tú? Yo me nublo. Sí, yo me nublo cuando pelea McGregor. Yo creo que todo lo que decía es verdad. Pero va a ganar McGregor en el primero. Esto es No. lo bonito de este deporte. No nos queda Sí. nada más que sentarnos. Todo lo que nosotros hablemos es No chai vale al final nada. del día. También hay otro factor del que no hemos hablado y que a mí me atrae sublimemente de McGregor. McGregor es un artista único a la hora de lo que los gringos llaman el psychological warfare.
la guerra psicológica que viene antes. Hemos hablado de que será posible que veamos al viejo Conor volver. Yo simplemente los dejo con la idea de que vi un video el otro día donde mostraban imágenes de Conor McGregor, pero aparecía de fondo la voz de Vince McMahon, el hombre fuerte de la lucha libre de la WWF, en esos tiempos cuando Stone Cold era el hombre que dejaba la escoba en todo momento, y hacían toda una comparación, porque Stone Cold en algún momento, por la historia que venían vendiendo en la lucha libre, se transformó en un tipo bueno. Y Vince McMahon le gritaba, yo necesito al Stone Cold de antes, a ese Stone Cold que odia a su jefe y toda la onda de la cerveza y de ser irrespetuoso y que todo le valga madre. Siento que aplica muy bien al caso de Conor McGregor. Si Conor McGregor llega en su modo I don't give a fuck who the fuck is that guy, siento que McGregor podría eventualmente lograr lo que tú decís de tal vez llevársela en el primero o temprano en el segundo. Vamos a ver, yo creo que la conferencia de prensa para mí es el punto clave de la semana. Es esencial. Lo único de lo que yo estoy seguro es que si McGregor gana, termina el año como campeón. ¿Sí? Porque Oliveira no le va a aguantar un round. Interesante. Oye, yo creo que con esto hemos cubierto tremendamente una cartelera que nos va a tener a todos al borde del asiento. Es una cartelera que está para chuparse los dedos. Y nada, creo que no nos queda más que despedirnos, agradecerles a ustedes primero que estén acompañándome en una semana tan especial, no solamente de trilogía, sino que también de aniversario. Estamos contentos, estamos celebrando, así que yo con eso me despido, los invito a seguir acá a los colegas, estamos muy contentos de que el Pitbull haya vuelto, porque lo echábamos de menos, fue un buen tiempo sin tenerte, pero por suerte nos llegó acá el colega Canizo, que rellenó el papel y no le tembló la mano a la hora de ser el reemplazante de Diego. Así que nada, pues yo me despido con eso, palabras finales de los colegas. De esos reemplazos que se quedan después, aunque llegue de vuelta el hombre, sí. Porque puta que lo ha hecho bien el Mauro, sí, felicitaciones, sí. Amigo, de verdad, ha sido súper grato trabajar contigo, Diego, qué bueno que estás de vuelta, hermano, te extrañamos esa semana. Extrañamos tu análisis profesional de esto, así que de verdad, un abrazo, hermano, qué bueno que ya estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Semana aniversario, chiquillos, lo completamos. Lo único que les puedo prometer a la hora de despedirnos es que estas ojeras solamente van a crecer, porque sigo haciendo llamados, sigo buscando la mejor manera posible de meternos ahí y solamente nos queda mirar para arriba. Nos hemos sentido muy arriba en la montaña, pero siento que todavía nos queda más de la mitad para escalar, así que chicos, muchas gracias por contar con todo lo que han hecho por nosotros, todos los mensajes, todas las historias, todo lo que han hecho durante estos días, sin duda hacen mucho más dulce el esfuerzo, así que lo único que nos queda es prometer que nos vamos a seguir rompiendo el culo por traerle lo mejor de las artes marciales mixtas a nivel mundial. Besitos, feliz aniversario, disfrutemos de esta trilogía el día sábado. Chao, chao. Coattail mesh, no secret.